kidding me? No, I'm just kidding. That's Bueno, creo. Perdón, Greco, ¿cómo estás? Bien también. Ah, mamón, siempre se me olvida. Estoy probando la Play 2 por game. No creo que vaya a terminar la run. No, déjate de eso. O sea, igual a mí me trae recuerdos de esa madre. Sea, según yo iba a estar tranquilo, dije, ok, es la primera vez que aparezco en el canal de la ESA. Y o sea, se me mezcló todo. O sea, mi perro empezó a ladrar de la nada. Se dio la casualidad que durante mi run vino el de la paquetería a dejarme mi copia de Animal Crossing. Y luego mi abuelo me vino a buscar cuando nunca me busca en la tarde. Y es que también es esta la razón por la cual no suelo transmitir a estas horas. Porque pasa algo que luego interrumpe el stream o que no me deja seguirlo. Pero parece que eso ya está cambiando un poco, porque antes pues era mala sincronización con mi familia, luego todo el mundo ocupaba el internet. La llamada de teléfono por teléfono era de era el de la paquetería. O sea, más que nada lo que me puso nervioso fue lo del perro. Yo creí que iban a decir algo. Pero, o sea, andaba haciendo trampa. Porque en las guidelines que nos dieron, habían dicho que no debíamos ver el chat. Y yo lo vi. No, ya tenía experiencia. A mi primera maratón fue en el 2017. Fue la Power Up with Pride. Que de ahí estoy baneado, pero por pendejo. Pero esa es otra historia que dejaré para otro día. Pero se puede decir que ese, hasta ese entonces, ese fue el canal más grande en el que estuve presente. Y porque también de otros streamers que luego han hecho maratones y que prestan sus canales, ya apareció en el de TGH, aparecí en el de Big John. Aparecí en el canal de la Best of NES. Pero hasta ese momento, esa había sido la maratón más grande en la que me había presentado. Y es que antes la ESA ya había hecho. ¡Ay, no es! ¡Maldita visión de profundidad! Ya estaba fuera del rango. Bueno, igual no quiero terminar ahorita esta run, sino hasta más al rato en la noche que le vuelvo a dar. Ya después de las clases.
Sí, pero o sea, cuando vi el chat vi que hasta los de la ESA le entraron al mame, porque todos empezaron a comentar el Franker sí y el can y la persona que anduviese en la cuenta de la ESA igual se metió al mame y comentó el Franker sí. Pero traté de estar tranquilo. O sea, estuve tranquilo gran parte del tiempo. Lo que sí me puso nervioso fue que mi perro no dejaba de ladrar. Y que nadie en mi familia me estaba ayudando porque les dije que iba a estar ocupado. Pero o sea, se puede decir que ahorita, pues ya casi ya he tenido un poquito más de disponibilidad de internet. Y pues las cosas han sido un poquito diferentes desde que falleció mi madre. Porque pues antes mi madre lo que hacía era, se ponía a ver videos. También mi abuela. Y pues eso consumía internet y también mi hermano se pone a jugar o está en clases y todo eso. Y pues ahorita, pues yo, mi abuelo rara vez ocupa internet o él compra paquetes de datos para su teléfono y ocupa su internet móvil. Mi abuela igual ya casi no ve videos en internet. Sí, de vez en cuando, y pues mi hermano y yo agarramos el internet en un nivel regular. Más que nada lo que me da en la madre es la velocidad de subida. Pero eso voy a ver si para el próximo año, si logran, voy a buscar trabajar. Porque pues, por mí me quedaría de huevón en la casa todo el tiempo, encerrado, pero pues, hay que aprender a trabajar y todo eso. Porque ahorita metí documentos en donde trabajaba mi madre. Porque como mi madre tenía plaza, pues la plaza la puedo heredar yo. Y como yo ya estoy cerca de terminar la carrera, de una vez metí yo los documentos y mejor me quedé yo con la plaza en lugar de mi hermano. Eso fue algo que no elegimos del todo, sino que fue sugerencia de familiares. O sea, de familiares hablo de mi abuelo, que es padre de mi madre, y también de mis tíos, que eran sus hermanos. Ah, odio cuando pasa esto. Este doble chingadazo. R, me faltan dos, me faltan dos. Le dieron. Falta uno, ahí está. Y o sea, al menos en los primeros, las primeras semanas posteriores del fallecimiento de mi madre, pues sí. No tenía tiempo para hacer streams. Más que nada no tenía ganas, no tenía energía. Ya después pues dije, ok, tengo que regresar a esto, tengo que despejar mi mente. Y pues los he hecho tarde porque luego me da por dormirme en las tardes también. Por eso ya hago streams ya muy noche. Y quiero cambiar eso, quiero empezar a hacer streams temprano. Ahorita pues la verdad no quise usar cámara, así que no puse nada en la cámara. Solo poner alguna imagen, algún meme, algún GIF en su lugar cuando no pongo la cámara, pero me dio huevo. Y dije, tengo el fondo de Pac-Man, dejemos el fondo del laberinto de Pac-Man. Me encanta la cantidad de tiempo perdida que tengo con el primer jefe. Que me había muerto y aparte tuve un mal patrón porque todavía no encontraba bien una forma de ir contra el barco ese. Y pues ya que empiece a trabajar, porque pues ya me di mis papeles, pero dicen que tardan años en meterse, en que ya los puedan procesar para que pueda empezar a trabajar, voy a tratar de ver de qué agarro trabajo, porque aquí pues no hay más que de donde trabajaba mi madre. Porque otra es que también puedo utilizar lo del seguro de vida que nos dejó para pagar una línea aparte de internet, porque quiero hacer eso, quiero pagar otra línea de internet para que me la quede yo. Es que mira, aquí en donde yo vivo, literalmente es un pueblo bicicletero. Lo único chido para trabajar es la refinería. Y pues mi hermano y yo habíamos hecho un trato, habíamos dicho, terminando de estudiar la universidad, a chingar a su madre en nuestra ciudad natal. O sea, por más que nos guste, pero pues es que aquí no hay nada. Para ponerte un ejemplo,
Domino's Pizza, la única franquicia de pizza, hablando de cadenas grandes, que ha llegado a la ciudad y apenas llegó en 2015. En 2015, 2016 llegó, no recuerdo exactamente. Y no tiene servicio a domicilio. Pues ya me figuré que voy a terminar trabajando en un establecimiento de esos, relacionado con comida rápida o algo así, ya me figuré. Pero pues digo, chamba de lo que caiga es bueno, porque aparte pues voy a seguir teniendo lo del seguro de vida, que no es mucho de todos modos. Pero pues es un ingreso. Y pues ahorita voy a seguir viviendo aquí con mis abuelos. Y quiero meterle más tiempo al streaming. Pero en definitiva lo que quiero es contratar una línea de internet para mí solo. Igual estoy esperando porque de las dos compañías de internet que hay en la ciudad, estoy esperando a que una de ellas meta fibra óptica, que está nada de hacerlo. Y de ser ese asunto, yo creo que contrato mejor ese servicio. Considerando que tienen una conexión asimétrica. O jodido alguna que tenga al menos unos 10 megas de subida, porque ya con eso tengo para transmitir hasta 1080p 60. Página de la chingada, gracias. No, y es que conseguir trabajo así es difícil en todos lados. Pero pues voy a tratar de buscar algo. Empezar con algo, porque lo que ya no me gustó tanto es que, pues sí, se puede decir que ya tengo un empleo asegurado, medianamente bien pagado. Pero igual va a tardar un chingo de tiempo en llegar y pues lo que me castra era que yo quería probar suerte en otra ciudad, buscar empleo en otra ciudad. Pero ya no se va a poder. Y pues mi hermano me dice que para qué me quejo, de todos modos yo voy a terminar la universidad, él todavía le quedan unos años, porque aparte como estuvo atendiendo a mi madre, él estuvo descuidando muchas de sus clases. Y anda recuperando materias también. Ya me está empezando a doler el brazo izquierdo. Ayuda. Me la peló el tornado. Pues suerte, suerte con ello. O sea, todo lo que estoy estudiando va contrario a trabajar en una refinería y voy a terminar trabajando en una refinería. Pero bueno, aquí ya estamos acostumbrados a que hay mucha raza que no tiene título, no terminó estudios, está trabajando ahí y gana un buen sueldo. Porque igual está demostrado que un título no dice nada. Pero eso sí, hay oportunidades que se pueden ir por no tener título. Porque igual lo que he estado considerando es ver si puedo dar clases de idiomas. O sea, estoy aprendiendo ahorita japonés, pero no creo que vaya a dar clases de japonés en algún momento. Igual con el con portugués brasileño. Pero al menos en inglés me defiendo. Y, o sea, tengo experiencia dando clases de apoyo a conocidos. Y aparte, pues igual me defiendo con el inglés cuando hago streams y todo eso. Además de ya haber participado en numerosas maratones de habla inglés. Y se supone que ahorita debería estar haciendo un stream en inglés porque dejé el idioma del stream en inglés, pero estoy hablando en español. Y también quiero hacer eso, quiero regresar a hacer streams en inglés porque como que ya se me anda yendo mucho el pedo con el idioma. Y pues luego la crisis está dura y luego me toca ver a raza que se siente mal por que luego ven a distintos streamers y no pueden donar ni nada de eso. No hablo de gente solamente de mi canal, sino de muchos lados. Digo, yo siempre les digo, ustedes no se preocupen, la mejor forma en la que pueden apoyar a uno es viendo el stream. Yo hago esto por diversión y si hay gente a la que le gusta mi contenido, eso me es más que suficiente. Bueno, algo me dice que voy a tener que entrar a la clase online desde el teléfono.
Si la run sigue bien, voy a tener que traer clases desde mi teléfono para poder terminar la raza. Beta, vamos a ver, porque en Anubis Rex es donde todo se llega a ir al carajo. Pero traigo la salud casi a full. El pedo es evitar las flechas. Okay, con uno de daño la me sirve, sí, sí la rico. Iba a dar miedo porque la momia te iba a agarrar por ahí. Hola, Paradise y sus cosas. Si te bañas en el mar, no te quites la ocasión, porque la jeva te va a morder. Te va a morder, te va a morder. La jeva te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jeva te va a morder. Y aquí solo debo de aguantar sin ningún chingadazo a la última ronda. Y ya con eso damage boosting. Puta, debe haber saltado. Sí llegó, sí llegó, sí llegó. No fue ley. Hay un cacho de vida, pero no lo necesito. Ahora sí traigo la salud a full. Dios, soy yo de nuevo. ¿Cuál es el error? El CL2. Bueno, espero que pase todo esto. Que ya no lo hice óptimo, pero algo está. No seas mamón, no seas mamón. ¿Por qué tenía que pasarme ahorita mismo? No, ya no alcanzo. Tengo que hacer primero el de la derecha. Sí, las hitbox son malísimas en el pato de Play 1. No seas. Ok. Sabía que era mucho pedir. Sabía que era mucho pedir. Ok, ya. Ahorita me distraje porque me mandó un mensaje el jefe. Es que ese es otro problema que tengo. Yo creo que me voy a poner a practicar a Anubis Rex al ratito que está en la clase. Voy a ver el video otra vez de la run. Porque antes sí lo podía sacar a la primera. Que si no, creo que lo que voy a hacer es que siempre cuando voy a empezar la última ronda, mejor pierdo una vida. Qué bueno para Daytush.
No sé por qué activé ese botón si no es necesario. Y probando otro emulador si jalo bien. Sí, porque la ventaja de muchos juegos es que como hay distintos emuladores y distintas configuraciones, puedes agarrar la que más te sea cómoda. Hay gente que prefiere agarrar discos o RetroArch, tomando los ports, otros prefieren ir directamente por emuladores en específico. Yo soy fanático de eso último. Esa podría ser otra opción también, pero pues, te digo, antes estabas ocupando un emulador no permitido. No la necesitaba, pero me conozco. Ya con eso tengo la vida completa, bueno, casi completa. Ando haciendo ese skip muy safe. O sea, lo estoy haciendo de modo que veo que ya logré cruzar la barrera. O sea, ¿estabas jugando la versión de Super Nintendo o estabas jugando una versión de PC? Porque si es la versión de PC, si es que es de Windows 95 y ves que no te jalan sistemas actuales, hay setups para correr esos juegos. Eso o armarte una máquina virtual. Porque, o sea, checa, para esa de PC, si logras echarla a andar. Oh, lol, no, no. Ok, no me esperaba hacer eso. Y digo, si la echas, si logras echarla a andar. Y hay leaderboard separada, chance puedas probar con PC. Porque hay juegos retro que te dan esa opción. Te ponen, por ejemplo, si luego salió en Super Nintendo, te dan la opción de Super Nintendo. Salió en Sega Genesis y el juego es distinto, pues en Genesis. Igual con la versión de PC. Por ejemplo, me viene a la cabeza Toy Story. Tiene una versión de MS-DOS y tiene leaderboard separada. Sea, te digo, por si quieres tener un tiempo adicional. Si las leaderboards están separadas, te conviene. Si no, pues. Pues tú date. Yo de hecho con el pato quiero hacer eso en algún momento. Pero yo creo que el año que viene me voy a poner a. Voy a probar la versión de PC. Ya Jess me hizo el favor de facilitarme, ¿eh? La ISO del juego. Ah, mamón. Creo que sin el doble salto puedo llegar. En otra ocasión lo voy a intentar. Hola, Billy, ¿cómo estás?
Lo malo es que no vieron mi reacción. Esto me pongo una playera y activo la cámara. Ah, lo del pato se refiere a otro juego. Al Donald Duck and Quackers. Sí me sudó ahí, me sudó. Yo dije, ya, valió madre. ¿Qué tal no traigo playera? Ya me pongo una, pero yo creo que va a ser hasta después de King Galaxy. Ah, tengo mi playera de Pac-Man también, pero esa la voy a guardar para el fin de semana porque hay maratón. Verga, fue buen gol de Fallout, nada mal. Fue buen gol. Es que de por sí en mi PB tengo mucho tiempo perdido. Es que no es estresante el pato. El pato puede ser, al menos en Play 1 es estresante por las hitboxes. De hecho, de ese Donald es el que estamos hablando. Ándale, pendejo. ¡No! Chale, se me fue una manzanita. En Play 1 solo Magicka. Porque, o sea, para Bernadette hay una strat. Verga, se lo alcancé a agarrar. ¿Qué tal no traigo playera? Porque recién me acabo de bañar y aprovecho que está fresquito. Bueno, que me siento fresco. Mira, tengo que preparar el setup en mi teléfono para entrar a clase. Desde ahí. ¡Pendejo! Bueno, no hay pedo, es la primera fase. Ahorita recuperamos esto. Disco rayado. LOL. Se bricó bien feo el disco. Así se ríe el Dogman. Y Play 2 se muere. Y recibí daño cuando no debía. Tenía que reventar desde el otro lado, pero no importa.
Ah, no, sí le chingué lo que debía chingar. Ahí está, ya estaré con la playa. Mamón, mamón, mamón. Y se les ocurre con eso, madre, los conozco. Ah, bueno, porque luego spawnean justo enfrente de mí. Ese último switch lo quería activar por memes. Ay, mamón. ¿Y de aquí a cuándo me muero ahí? Pero igual, fue mal movimiento de mi parte. Esa sí fue mea culpa. Chance hubiera ahorrado un poquito de tiempo si no me hubiera muerto. Pero pues me morí. Y ahorita tengo que cerrar la puerta porque mi rostro se ve súper blanco en la cámara. Casi lo aplasto, casi piso ese botón, cosa que no debo hacer. Me encanta que esa caja es troll porque no tiene nada, no tiene salud. Tiene una A de Pac-Man. Voy a ver otra vez cómo hace Joe para alcanzar esa parte, porque últimamente ya no me está saliendo. Cuidado. En el siguiente checkpoint yo creo que me doy pollo. Para estar un poquito safe. Bueno, pendejo yo porque mejor, era mejor que tardara a llegar a la parte donde había recibido daño. Donde, bueno, donde muero.
si no tengo la salud completa. Pero pues es lo mismo, es lo mismo. Pandemonium nunca lo jugué. De hecho, lo tengo en mi lista de juegos pendientes. Y eso también te da una letra. No tiene perfil de salud. Cuidado, dije con cuidado, bola amarilla. Que ya medio que cerré la puerta ya no me veo tan blanco y no sé por qué no me encarreré acá, se supone que uno se tiene que encarrerar. Mentira, todavía me veo blanco. Ah, agarra la llave para que lo único que tienes que hacer. Igual tengo que mover mi micro porque parte de la cama está tapada por el micro. Ahora sí, tengo tiempo. Hola, culos, salúdenme, me los abrocho y no es premio. Sé que puedo hacer zigzag, pero no me fío mucho de mí. Les digo que mi pibe tengo mucho tiempo perdido en muchas formas. Después de Clown Prince voy a ver lo de mis clases en el teléfono. Porque como no tengo mi mezcladora no puedo. Ay, Mamo no tiene que agarrar el checkpoint todavía. Bueno, mientras no muera no hay pedo. Es el factor humano. La verdad yo no sabría decir eso, o sea, el por qué se sucede eso. No creo que sea tanto por el timer, sino que a veces puede que nos confiamos de más o nos entra el ne en los nervios o algo así. Son muchos los factores. Yo diría que sea nerviosismo, porque sobre todo eso es algo que me sucede mucho a mí en muchos juegos. Que regularmente los niveles que menos tengo optimizados son los últimos, porque algo me da que ya no puedo seguir bien con esos niveles. Y me confundí de nivel, no tenía que hacer el damage boosting en este, no en el anterior. Pero está bien. Quack, quack. De reversa, man. De reversa. Pero sí son muchos los factores. Pues es que todo, literal, todos los juegos son así, 20, 24/7 estar con resets.
Porque siempre van a haber cosas que en alguna run te salgan mejor que en otras. Y por eso siempre en tus PBs vas a tener tiempo para optimizar. ¿What? Gracias. Apunto a que estaba en un mal ángulo y por eso pasó lo que pasó. Y también aquí no debería estar abusando del doble rebote. Pero por alguna extraña razón lo hago. Y podría ahorrar un poquito más de tiempo si no me la pasara haciendo el doble rebote todo el tiempo. ¡Por abajo! Y o sea, si a esa nos vamos literal, así es en todos los juegos. Porque cuando empiezas a hacer runs, obviamente va a haber mucho tiempo que vas a poder ahorrar. Ya a partir de cierto punto te va a costar. Puede que sea por la naturaleza del juego o por tu propia habilidad también. Pero o sea, el récord mundial en esta categoría es de 51 minutos con 20 segundos. 51 minutos y algo, no recuerdo exactamente los segundos. Pero creo que sí era como 51-20. O sea, comparas mi PB, son 25 minutos. Tienes ahí un gran cacho para ahorrar. Pero es que hay estas que todavía no me salen. Mi zigzag todavía no es perfecto. Le falta mucho, mucho que desarrollar también. Pero pues yo hago runs por diversión. Hay gente que si se esmera por quedar en lugares top. Y en algún momento también en alguno que otro juego me gustaría eso, pero de momento voy a mi ritmo, voy a como puedo y trato yo de optimizar esto lo mejor que llegue a poder. Y no sé, quizá en algún momento tener algún tiempo top o incluso el récord mundial. ¿Dónde están mis otros audífonos? Los tengo en esta mesa. Eso no estuve a usar por ahorita que me vaya a meter en la clase. Que sea lo que Dios mande. No soy un hombre de plegarias, pero si estás ahí arriba, sálvame, Superman. Me voy a tener que arriesgar porque la vez pasada perdí porque no tumbé a los payos a tiempo. Es más difícil de lo que aparenta esto. Decime que puedo entrar a mi cuenta.
Te conozco. ¡Mamá! Speedrun de hacer un speedrun de un juego y a la vez tratar de meter a tu cuenta con la que vas a tomar clases en el teléfono. Fantasma dando ejemplos de cómo no ser alguien en la vida. O sea, me estoy jugando el pellejo. ¿Esa madre siempre se quedaba estática? No le sé, no le sé. Vamos, muy bien, estamos bien, estamos bien. Ahorita te leo. Sabía que me iba a hacer roto.
Mucho, pero mucho cuidadinho. Reminder de que Streams Español todavía existe. Acabo de ver que me etiquetaron en Twitter de que ando en vivo. Pero es en intento, vámonos. No sé por qué agarré el cacho de salud en la casa. Presione la tecla al nariz. Al nariz. Sí, porque ya va a empezar la clase, si no es que ya empezó. Hola, Kaede. Casi vuelvo, casi vuelvo. Ya sé que no fue bien.
Tenía que pulsar este primero. Ah, pendejo. Disculpa. Y me falta la chica. Presente. Es que empezaron a pasar lista y pues mi apellido empieza con S, pero están yendo por nombres y mi nombre empieza con O. Fantasma responsable. Sí, el zigzag te hace más rápido. Pues por alguna extraña razón la velocidad de Pac-Man aumenta. Por ejemplo, no lo entender. Y luego se quedan caídos, volteo a ver el teléfono si uno. Dejé muteado esta madre. Y luego en esta última zona pierdo muchísimo tiempo. No digo que voy a jugar safe, pero trataré de pisar a fondo.
Ya, aquí ya son las únicas esperanzas de calamar. Si llega a ser PB, va a ser PB malísimo. Voy a perder un poquito de tiempo, pero voy a seguir con un minuto y cacho ahorrado. Chido, se comenta, no he comido. Cuando termine el stream, puedo bajar a comer mientras hacemos la clase. O sea, yo antes era nada más de tener Teams en mi lab. Y por ejemplo, cuando estaban las prácticas, era un desmadre para cuando tenía que tomar clase. Porque tenía que ir temprano. Tocaba con mis horas de clase. Hasta que pues me dijeron que estaba el Teams para el teléfono, ya que lo bajé, y ahí fue otro pedo, porque ya me podía quedar sin problemas en las prácticas, sobre todo porque a veces necesitaban gente por más tiempo. Puta madre. Y aquí tengo un vergo de tiempo perdido. Y de ahí, pues mientras tomaba la clase seguía yo en lo mío. Hasta a veces iba camino a casa y iba escuchando la clase. Y ahí fue donde dije, ¿por qué no se me ocurrió hacer esto antes? Bueno, igual como yo estaba todo el tiempo en la casa, pudiera estar el Teams en la lado, porque mi teléfono casi no lo ocupo. De hecho, he considerado en cambiarlo. Ya llevo casi 3 años con el mismo teléfono. Ah, puta madre, ¿por qué me sigo cayendo en estas pendejas? Ya ahora ya llevo menos de un minuto. Hecho, estoy en riesgo de que haya perdido todo el tiempo. Y es que no lo parezca, me está desconcentrando al concentrarme en la clase. Y ya es menos de un minuto, pero con que guardo unos segundos es algo. Segundos. Esta profesora, lo chido es que da 15 minutos de tolerancia. Y a mí, pues, me tocó una bien culera que daba solo 5 minutos. Sea, por lo mismo fue que empecé a usar el Teams de teléfono, porque no estaba llegando. Porque en mi casa las prácticas eran más o menos un viaje de 40 minutos, mezclando transporte público con caminar. Me cagan esos putos murciélagos. A ver por el... Thank you.
Y logra hacer que esto sea en 1.13, Rick. Si lo logro, va a estar cabrón. Este nivel lo tengo que predicar mucho, es un nivel corto, pero me muevo super safe. Fine, that's fine, it's fine. Por ejemplo, aquí ese es lo que hago ahí es un backup, porque esa no es la forma en la que debería abrir la puerta, no debería ir por la campana. Porque lo que haces es un... en cierto punto haces un salto largo para saltarte todo eso. Está cabrón que sea un precio. Vamos a ver.
Cerca del 3. Cerca del 3. Cerca del 3. Ese es el toque. Y eras se siente bien regresar, pero creo que me quedo igual en el lugar en el que. Pero viví es un pibe.